hope you die in a fire. Vale, chavales, estamos aquí haciendo una exploración urbana y no vais a flipar lo que nos hemos encontrado. Mirad, putos huesos de cabra. Son putos huesos de cabra. Están pintados. Aquí hay algo pintado, muy reciente. Aquí hay, esto es muy reciente, o sea, deben estar ahí dentro. Mirad, mirad lo que hay ahí. Y esta es la puta cabeza de una cabra, o sea, aquí el año pasado yo vine con mis amigos y encontramos el símbolo satánico, pero no nos esperábamos esto. ¿Qué? Mira. Es Marte de uñas, pinta labios. No, es que además es reciente, tío. Lo han tenido que hacer hoy, tío. Lo han tenido que hacer. Mira, yo voy a entrar. Tú sabes que se han tirado un buen rato recogiendo mierda desde las plantas, ¿no? Porque tienen un cubo. ¿Y qué hacen con el cubo? Para quemarlos, tío. Aquí encontramos símbolos hace mucho tiempo. Hice fotos, pero ahora no las tengo. Están por ahí dentro de la entrada. Y bueno, cuando yo los vi en Google, coño, eran símbolos satánicos. Estuve con Carlos, no sé si mi amigo Hugo también vino. Por cierto, su canal es la descripción. A ver, os voy a decir, por si no está dentro, lo que encontramos el año pasado fue un cuervo muerto. Está ahí con el metal de fondo. Encontramos un cuervo muerto, desmembrado, con plumas y con símbolos. Me dijeron que, un amigo mío me dijo que eso era vudú. Vudú o Dios sabe qué, tío. Y se ve, como dicen ellos, han sacado aquí plantas para quemar cosas y hacer el ritual, ¿no? Porque es un tú. No, no sé si la habrán matado. Lo han matado ellos, están en el candicero, han perdido los pisos de... Esto se ve, pero que... Tío, lo voy a tocar. Porque si no tienen caña, ¿sabes? Una puta caja. Mira, yo voy a entrar, chavales. Falta la otra caja de la cabra. Tiene que tener la caja entera para hacer ritual. Vale, chavales. Es que está ya haciéndose un poco... No lo veis vosotros porque el vídeo se ve todo muy brillante, pero está haciendo un poco de noche. Mira, que ha soltado otro hueso, tío. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Volvemos por la mañana? ¿Por la tarde? A ver, yo puedo entrar y yo podría entrar y yo me puedo camuflar, ¿sabes? ¿Camuflar? Claro. Ponte el pelo, tío, por favor, ponte el pelo en vídeo. La religión masónica simboliza un montón de cosas, que hay símbolos.
He visto a mi amigo Carlos que estaba gritando, me estaba diciendo ven, ven, ven de forma rápida. Hugo se ha ido corriendo, le he escuchado Hugo, no, algo así, no sé qué, tío. Voy a ir corriendo para allá porque es que me está dando mucho mal rollo. Chavales, tengo ya cosas suficientes para investigar. Yo quiero entrar ahí dentro, pero no puedo solo, chavales, lo siento. No tengo los cojones para entrar ahí dentro solo. Si entro, espero entrar porque para que el vídeo sea más entretenido. Pero es que tened en cuenta que es que me estoy jugando la puta vida ahí. Tío, ¿por qué? Con túnica ya atrás ha habido antes. ¿Tío, con túnica? Con Carlos, he salido detrás de San Jorge. Y yo. Y yo, vaya a flipar lo que tengo. Vaya a flipar lo que he cogido. El libro era un libro infantil de niño. No. Pero he cogido la calavera y he cogido otra cosa más. Había un búho masónico. Un búho masónico con símbolos raros. Si me lo, eso me lo he llevado porque eso es importante para mí. Los tíos con túnica, tío. Tengo que ver los tíos con túnica, te lo digo. ¿Cuántos eran, tío? Dos, solo dos. ¿Se han metido en algún búnker, tío, o algo? Ay, me he pinchado, tío, la puta. No había nadie, tío. Es que no me quería meter, tío, chavales, que yo solo en esa mierda no me meto. Tío, yo lo único que quiero grabarlo, tío, y me voy a tomar por culo, tío. Tío, ¿has visto el búho? ¿Dónde estaba esta puta mierda? Estaba al lado de la muñeca, al fondo, un poco al fondo. Yo dije, esto es como de madera, ¿no? Mira el arrocito, mira. Sí. Esto blanco. Esto. Por delante el mismo símbolo. Pero y no, esto no es del búho, el búho es madera solo. Esto se han pegado ellos. ¿Esto? Esto lo han puesto ellos y ya estaba de por sí. Se han puesto todo hecho, ellos se lo han hecho. Y los ojos también, los ojos no creo que estrenen así, porque hay uno rojo. De verdad, hay uno rojo y este es normal, este tiene un puntillo y... Date cuenta aquí la huerta. Pues bueno, tío, eso ya sí que me da mal rollo llevármelo, tío. El hueso de cabra para decorar ellos, vale, una cosa, vale, pero esto... Esto cae de puta madre. No, la verdad es que sí, esto me lo voy a llevar a Hugo, lo siento. No, Dillo, me la juego, Dillo. Si te pasas entonces... Si además Dillo para... Pa... que vimos el martes. El esmalte, tío, el pinta uña, era para esto. Y mételo en la bolsa, ¿eh? Yo que. Que no me fío. Seguramente había muchas cosas más, y yo, pero. Pero no me atreví, tío, porque tendría que ya que meterme dentro. Quería coger el hueso que ponía Satanic, buscarlo, pero es que eso ya sería entrar adentro. La mierda que hay dentro de este hueso, ¿no es normal? Sí, como podría, mira. ¿Está podrido el hueso? Tiene pintadas, tío, azules, tío. No sé. La verdad es que este boom vuela bastante, tío. Sé que es muy peligroso, tío, porque yo creo mucho en esta mierda, pero no sé, tío. No sé, me parece. Mira, esto es como una calavera, ¿no? Mira, esto es como una calavera, ¿no? El símbolo. No sé, eso. Estoy aquí porque está aquí, no sé. El caso, tío, mira, creo, a lo mejor cosa mía, yo vi un hueso roto, tío, con cosas negras, al lado de lo de Satanic, tío. A lo mejor estaba ya de antes, pero me pareció que antes no estaba. Mételo aquí dentro también. No, y yo. Pero es mío, ¿eh? Es mío. No me lo robes. Bueno, chavales, estamos aquí por la tarde. Estamos aquí reunidos. Este es el señor Antonio. Antonio, enseña tu arma. ¿Antonio? Vale. Vale. Carlos, ¿qué tienes de arma? Una, ese arma es potente. Tiene, ¿cómo se dice lo que tiene? Y yo no habla, cuando tiene la máscara no habla. ¿Tú qué tienes? Vale, no tiene nada. Este tío no tiene nada. Este tío se ha tenido una navaja. Tápate uno, por favor.
Bueno, da igual. Vale, este es nuestro arma secreta. Este es mi... Este es guajo. Mira, este es su arma secreta. Un boli y un palo. Yo también tengo un palo. Con la polla y un casco de gilipollas. No, en serio, esto es para iluminar el vídeo. Vale, chavales, ahora en serio. Esto puede ser gente muy peligrosa. Puede ser, o simple, tío, que les ha dado por eso. Están ahí haciendo esta mierda. O puede ser peña que de verdad... Que vaya en plan extrema. Bueno, esto no se lo están tomando en serio. Después, cuando estén dentro, verás cómo van a estar más callados que su puta madre. Aquí están. Pero bueno. Espérate, antes del vídeo, ¿vale? ¿Qué te dijeron, tío? ¿No te habían dicho algo? Bueno, no, yo tengo unos contactos, ¿vale? Coño. Ahora. Tengo unos contactos, ¿vale? Y hablé sobre el tema este. Y me dicen que aquí el grupo que ellos conocen, que puede haber varios, pero que conocen, está formado por dos tías y tres tíos. Bueno, vamos a entrar ahí porque seguramente haya más cosas dentro, más que la entrada. Ya no están ahí dentro, ¿no? Y bueno. Eso no sé. Nos vemos ahora, chavales. Y yo, Hugo, aquí hay como cosas de niños. Cosas de niños. Levanta de Miguel. Levanta de Miguel, vaya. ¿Cómo que le voy a traer a Antonio? Quien se acerque le doy con esto, ¿eh? Hay una ventana. Ahí. Y yo, aquí hay un puto ángel. ¿Qué cojo, tío? Un ángel. El ángel se está moreando con la mierda. No sé qué es, tío. No, pero yo es que el problema es que me conozco esta mierda y no me gusta esta mierda. Venga, vení. Y yo. No te gusta. Un crucifijo, venga, vení. Vení. Baja la escalera. Y yo hay algo envuelto ahí. Hugo, ven. Aquí hay cosas de niño pequeño. No me jodas. Aquí hay fotos. Venid, aquí hay fotos. Hugo, ven. Y yo ven. Y yo vení, gilipollas. Aquí hay fotos. No, de aquí soy. Ya, tío, pero Hugo, ven. La cruda verdad. Persona de donde viene la comida. No aprendas a las malas. Mira por donde pisa. Y esto está hasta arriba. Y yo, dile a los otros que vengan, Me da igual, tío, tengo mucho pánico con las arañas. Y yo, pues voy a abrirlo. Aquí, esto a lo mejor es para pisar, tío, imagina. Aquí vive alguien por cojones, tronco. Vení corriendo. Cosas. Aquí antes no había una cacerola el año pasado que vine. Va,
Vale, no, no vengáis aquí, que aquí hay araña más grande que mi polla, y eso es difícil, ¿eh? Hostia puta, ¿qué mierda es esta? Tío, me... ¿Qué fotos, tío? Y yo ¿cuántos hijos de mi... Querido abuelo. Voy a aumentar los símbolos. Esto no es un todo tipo de... ¿Qué es Fali? Yo aquí me voy a encontrar una araña gigante. Vale, chavales, ha pasado lo siguiente, hemos estado en ese búnker y no hemos encontrado nada. O sea, nada más de lo que ya habéis visto en el vídeo, obviamente. Mi amigo Hugo nos ha dicho que nos vayamos a la torre que hay allí. En la torre que hay allí no hay nada, así que mi amigo Antonio y Miguel vamos a venir aquí, al único búnker que está cerca de la torre, que conozcamos al menos, y vamos a entrar ahí a ver qué coño encontramos. Vale. Oh, mira. Oh, anda la gente. Hola. Vale, espérate un momento, ellos. Ahí hay un símbolo. Ahí hay un no, si no es coño, ¿eh? Al menos está pintado. Igual que los otros, ¿eh? Otro símbolo. Bueno, no, no sé. Se me va a quitar la linterna, ellos. Solo tengo esta. Ahí pone Rafa, tronco. No se ve una mierda. Concha, ¿tú tienes que tener un móvil? Vení, no me dejes solo, cabrones. No me dejes solo, cabrón, que el único que puede ver por dónde va eres tú. Vení. Yo apunto un momento para atrás, que pueda avanzar bien. Vale. Si no hay nadie. Aquí termina la primera parte del búnker demoníaco. La segunda parte llegará muy pronto. Será un poco más corta que este vídeo, pero no por ello menos interesante. Nos vemos. Soy Edart. Solo te quería decir que dejas tu comentario opinando sobre el vídeo. Y me esperas en las redes sociales de mi amo. Hasta la siguiente.